proyecto lo que pretendemos es la prohibición de donación a sangre, pero por supuesto también establece dentro del ámbito de este proyecto un programa de sustitución, o sea, lleva implícito la prohibición, que tampoco va a ser una prohibición de la noche a la mañana, sino que lleva implícito una gradual en el plazo de 3 años. Hemos puesto en el proyecto original, vamos a ver si tenemos el consenso de 3 años. El gasto que tuvimos para ese primer accidente climático que hemos tenido, de alrededor de los 22.196.000 pesos. Esto no es magnificar absolutamente nada, sino que estamos siendo total y absolutamente realistas en el impacto que ha tenido esto dentro de la sociedad misionera. En cuidado de la protección de los bienes de las personas y del Estado, porque acá estamos hablando de robo de madera, de bosque nativo, ya sea de parques provinciales, nacionales o de particulares que sufren la pérdida de su patrimonio a través de este delito que no está configurado en el Código Penal. Es la propuesta que acabamos de presentar hace 2 semanas atrás, trabajando en forma común. Y había un cántico que me llamó la atención. Las fuerzas unidas jamás serán vencidas. Gritaban al unísono en Buenos Aires, en Puerto Madero, en una de las protestas más grandes donde se agruparon tanto prefecturianos como gente de gendarmería. Y yo decía, qué loco, ¿no? Era el mismo canto que mucho tiempo atrás, yo no viví esa historia, me decían que se pregonaba en su momento cuando gobernaban el país. Se debe resolver, como ocurrió en Misiones, con el tiempo, con racionalidad, informando bien y por sobre todas las cosas en el marco de las instituciones y de la democracia, que esos son valores que los debemos cuidar. Las comunes, esta llamada la marihuana y la cocaína, pasarían a estar a cargo del control del Estado, tal cual plantea el gobierno del Uruguay. Y todas las otras cosas, estas de instancias, digamos, venenosas, pasarían a un capítulo del Código Penal. Y ya sabemos que hay recepción por parte de la población. Gusta el agua nuestra. Paradójicamente, en el sur dicen que es agua dulce, es nuestra agua, pero el que vive en el sur sabe la diferencia de lo que significa ser agua dulce. La agua nuestra es agua dulce. La comparación del año 2011 y el 2012 en el periodo enero-agosto, recientemente, en este periodo de 8 meses, el presente año contra el año pasado, tenemos indicadores que demuestran algunos parámetros. El crecimiento de la economía de Misiones ha permitido que el 63% de ingresos brutos locales hayan crecido. El convenio de aquellas empresas que venden o aquellos actores que venden en la provincia de Misiones ha crecido el orden del 22%. Hay un incremento calculado de un 30% más en el año 2013 respecto al 2012 en lo que significa la recaudación tributaria provincial. Este monto está neteado, cuando decimos neteado, porque no comprende el 13% que corresponde a la autonomía por ley de la Dirección General de Rentas. A espiar un poquito cómo están las obras para el futuro paseo de las cataratas del Iguazú, aquí en Buenos Aires, en el corazón de la capital federal. Ahí por la avenida 9 de Julio, casi avenida de Mayo, en la plazoleta de la provincia de Misiones, porque así se llama, ahí está, Todo un misterio para los que pasan por el lugar y ven imágenes de las cataratas, de las selvas, hasta la foto de Vitaboreté ahí, mucha agua, es linda, porque mientras se va haciendo todo esto, una especie de publicidad constante para la provincia de Misiones. Como diputado del Frente Renovador de la Cámara de Diputados de la Nación, hemos hecho un proyecto y presentado el proyecto que está discutiendo ya en las comisiones y que esperemos poder aprobarlo muy pronto, que hace dos cosas básicamente. La primera es declarar una situación de emergencia vial en todo el trayecto de la ruta 12 que transcurre en Misiones, o sea, desde el Arco de Posadas hasta Puerto Iguazú. Este plan, el Plan Sumar, destina a la provincia de Misiones más de 150 millones de pesos, que se vuelcan al sector
salud. Son montos importantes, son montos considerables. Y esto se traduce en una visión de la importancia y la trascendencia que tiene la salud hoy en este esquema político y en esta visión del gobierno. La justicia de paz letrada ya es una realidad y también por su condición, fíjense que coincide absolutamente el lugar de nacimiento de desarrollo de esas personas, finalmente queda con su domicilio y su ejercicio profesional e institucional, y que eso va ampliando la cobertura de la justicia territorialmente, que es una necesidad imperiosa. Estamos trabajando en un, me adelanto a decir, en otro proyecto ya para el año entrante, pero con el tiempo suficiente los dos poderes, los tres poderes del Estado, para darle una cobertura final y territorial, con la nominación de agentes judiciales, magistrados, pero para dar la cobertura total al territorio de la provincia.